La subida de los precios es innegable, y ya sea por la pandemia o por la guerra en Ucrania, esta situación se está volviendo insostenible. Y el gobierno está dando su granito de arena en forma de ayudas para todos los ciudadanos, pero ¿será esto suficiente? Creo que hablo por todos y puedo asegurar que la comida es la base en nuestro día a día. Y comenzaremos recordando que hace 3 años los precios no eran los mismos. Por mi experiencia como ama de casa y como empleada de supermercado, puedo decir que la base de todo hogar es la organización. Pero no puedes organizarte porque los precios cambian cada momento. Es difícil hacerte una lista que se ajuste a tu presupuesto. ¿Tú qué opinas? ¿Sobreviviremos? ¿Llegaremos a fin de mes? ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Déjanoslo aquí en los comentarios. Este será nuestro tema en el video de hoy. Espero que sea de tu agrado. Y seguro encontrarás información que te sirva. Quédate hasta el final del video porque tenemos mucho que contaros. Y no olvides suscribirte. Si quieres migrar a España o si por el contrario ya estás aquí y te quieres mudar de ciudad, este video te servirá para hacer más o menos un presupuesto del precio de la alimentación en este año. Como dato claro y poco curioso, realmente hay que decir que los problemas del ciudadano de clase media enriquece a algunas personas que han visto sin parar la subida de sus ganancias desde el momento que comenzó la pandemia. Por ejemplo, cuando se acabó el papel higiénico. Aclarando, esta información y precios son de Valencia en el año 2023, España. Y comenzaremos esta lista de productos que usamos mucho en nuestra casa con el aceite. Ya sea aceite de oliva o aceite de girasol, tenemos que recordar que hace 3 años no costaban lo que cuestan ahora mismo. El aceite de girasol llegó a costar nada más y nada menos que 6 euros cuando comenzó todo este problema que se está viviendo en Ucrania. En ese momento daba igual si comprabas aceite de oliva o aceite de girasol, curiosamente, porque tenían el mismo precio los dos, y eso fue hace 1 año exactamente. Ahora mismo el aceite de oliva virgen extra tiene un precio exorbitante, llegando a costar 8,59 euros. Y en el año 2020, este aceite llegó a costar 4,69 euros como mucho. Entonces podemos notar ahí en 3 años, sí, pero por todas estas situaciones, es la mitad básicamente del precio lo que ha subido, un 50%. Continuaremos con un alimento muy importante para nosotros y son los huevos. Y en realidad estos subieron bastante su porcentaje el año pasado, pero luego pues el gobierno decidió quitarles el impuesto a alguno de estos alimentos y pues lo lograron estabilizarlo y así, pero en realidad llegó a ser como comprar una pieza de carne el poderte comprar un huevo. El impuesto que le bajaron aproximadamente fueron unos 0,50 céntimos por cartón, y estos que ves ahora mismo se compraron de oferta. Con lo cual no es el precio permanente, o sea que probablemente mañana si vamos al supermercado le pueden subir perfectamente el precio. Dicho esto, los precios suben, pero rara vez bajan. Cuando la leche de vaca de Mercadona llegó a costar 0,59 el litro y ahora mismo cuesta 0,95, 0,99. Y ahora una opción para los que no toman leche de vaca sería la leche vegetal, como leche de avena, leche de almendras, que tampoco se salvó de la subida de precios. Por ejemplo, en 2020 costaba alrededor de 1,10 euros y ahora mismo cuesta alrededor de 2,15 euros. Es un lujo que ya no podemos permitirnos. No solamente suben los precios, sino también baja la calidad. Y en algunos momentos también baja la cantidad de producto que compras por el mismo precio. Ojo también y mucho cuidado con algunos engaños, sobre todo con las certificaciones de algunos pollos de estos amarillos que se ven ahora mismo en los supermercados, que hay muchísimas marcas y todas prometen ser certificados con gallinas que son criadas en el suelo, pero no todas son verdaderas. Lógicamente tienen un precio impresionante que podría costar probablemente un pollo amarillo 3 veces lo que cuesta un pollo normal. No decimos que no haya pollos certificados, solamente que no todos los que están en los supermercados son verdaderos. Y continuaremos con la papa o la patata, que en 2019 tenía un precio de 1,99 euros 3 kilos la malla de patata.
Mientras que al día de hoy llega a costar 4,29 euros, más o menos. Y pues es lógico, una subida abismal de precio. Cabe recalcar que las frutas y las verduras no tuvieron una bajada del impuesto que hizo el gobierno para algunos alimentos. Entonces, ¿realmente nos obligan a comer más pastas, más aceites, porque la fruta y la verdura no está considerada como un producto de primera necesidad? Y lo mismo sucedió con el pescado, el pollo y la carne. No fueron considerados productos de primera necesidad. Decepcionante. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos en los comentarios. Porque tu opinión sobre lo que está pasando es muy importante. Y como un dato extra, podemos comentarles que algunos supermercados, al darse cuenta de que el gobierno iba a hacer una bajada de impuestos, para no cambiar los precios que tenían colocados ya en las estanterías, decidieron subir su precio y así mantener el precio que tenían antes. Con lo cual, lo que hizo el gobierno de bajar el impuesto para ayudar al ciudadano no funcionó, no fue de mucho, porque en realidad el precio se mantuvo. Eso sí, fue en algunos supermercados, no fueron todos. Y no me digas que no es cierto. El principal alimento para los hogares españoles es el pan, que tuvo una subida muy elevada. No recordamos exactamente el precio que tenía en el año 2019. Pero nosotros trabajamos en supermercados y podemos comentarte que por lo menos a finales del año pasado, el pan subía por lo menos 3 veces cada mes. Y estamos hablando de una barra de pan que subía hasta 20 céntimos cada vez. Y estando ayer en el supermercado, revisamos algunos precios y decidimos comprar algunas cositas de primera necesidad para nuestro hogar. Lo que nos faltaba realmente. ¿Cuánto crees que nos costaron estas cosas? Como verás, son muy pocas y su precio comparándolas con otros supermercados, pues nos ha parecido bastante bien. Tomates, 2 pollos, una caja de huevos, un paquete de queso en lonchas y fiambre, que era pechuga de pollo. Todo esto nos costó 24,99 euros, que equivale a menos de un día de trabajo en España, que son 36 euros. Y luego queremos recordarles que si quieren ahorrar un poquito de dinero, no olviden explorar algunos supermercados. Esto te dará una visualización de las diferentes marcas que puedes encontrar, diferentes precios que se pueden acoplar a tu presupuesto, ya sea precios más bajos que en otros sitios o ofertas también que puedes encontrar, y también como el que encontramos nosotros, que fue donde acabamos de comprar, que nos ofrecen cupones por cierta cantidad de comida que hayamos comprado. Obviamente nos dan cupones de 10 euros, de 5, de 6, y luego en tu próxima compra lo rebajas. Eso obviamente te hace pues una ayuda a fin de mes. Y si eres migrante y si acabas de llegar a este país, que sepas que te puedes ahorrar algunos euros con las opciones que te acabamos de decir. No olvidemos que los precios de la comida han subido desde el 2019 y en este 2023 aún más. Lastimosamente, el salario en España solo ha subido una vez desde entonces y fue una subida de 30, 40 euros, depende de las horas que tú trabajes diarias. Y este fue nuestro video por hoy. Para recordarte la realidad que se está viviendo no solo en España, sino a nivel mundial. Así que no pienses que solo para ti o solo en tu país es difícil. Vamos a salir adelante y sobreviviremos a esta crisis. Que enriquece a pocos y empobrece a muchos. No olvides dejarnos un comentario. Si tienes algo que agregar, un like si te gustó este video. Y no olvides también suscribirte, que es muy importante para nosotros. Hasta el próximo video.